Antes de empezar esta video reseña, me gustaría mencionar que aquí en México la transmisión de Dragon Ball fue hace 24 años. Y en efecto, en 1996 fue un año genial para el Canal 5. Fue hasta en 1997 cuando para la primera consola del PlayStation salió al mercado Dragon Ball GT, el cual me recordó el juego que a continuación vamos a reseñar. En este juego se comenzaba a jugar con la profundidad, o llámese el 3D en una pantalla. Y fue genial para su década, siglo y milenio, ya que para muchos fue de los mejores juegos de Dragon Ball para esa época. Algo que quisimos incluir para los gamers más jóvenes era mostrar cómo nos vendían los juegos, con un manual y con los discos serigrafiados. Lucían genial. En la actualidad ya se pueden adquirir muchas figuras de tus personajes favoritos, vendidas por Bandai. En mi caso, de Cell. Si eres fan de Goku o de algún personaje de Dragon Ball Z, el nuevo juego te hará pasar horas y horas de diversión. Pero antes tenemos que decirles a los nuevos fans que esta serie se originó en 1984 con Akira Toriyama, quien ha estado involucrado en varios videojuegos. Dragon Ball Kakarot está posicionado cronológicamente en la serie Z, donde conocerás a Vegeta y a Freezer, pero también están los malvados Cell y Majin Buu. El juego lo podrán adquirir para PlayStation 4, Xbox One y PC, y sin duda es la mejor versión en modo historia que existe hasta el momento. Si hace dos años te asombró Dragon Ball Fighter, donde las peleas eran lo esencial, en Dragon Ball Kakarot son aún más especiales por el ambiente 3D que ofrece. La sensación de juego es igual a cuando la viste por televisión. Las emociones son geniales. Para empezar, podrás interactuar en el universo de Goku al poder ir a su casa, visitar la cueva de Yamcha, ir a Kame House y a todo lugar que te imagines. 274 personajes te estarán esperando para ayudarlos o pelear contra ellos. Algo que debe aclararse es que este juego tiene características RPG, las cuales su principal función es avanzar en la trama del juego, para ir subiendo nivel, como también en misiones secundarias. Para que tu experiencia no se frustre, deben alimentar a tus personajes. Y, dependiendo de la receta e ingredientes, puedes mejorar sus habilidades. Algo que ayuda para multiplicar el poder son los tableros de la comunidad, los cuales son 7 y en cada uno podrás colocar a los personajes que irás desbloqueando conforme avances, para que la forma estratégica incremente su poder dentro del juego. Algo que Bandai Namco debió haber colocado fue la opción de poner en español latino las voces de los personajes, ya que México y Latinoamérica se lo hubieran agradecido. Dragon Ball Kakarot es un juego que debes tener si eres fan de la serie, ya que hemos jugado todo lo relacionado a Dragon Ball y este juego cumple en todo. Aquí en Game Over lo recomendamos. Vegeta con la batalla. ピッコロたちが死んじまった。ドラゴンボールも消えちまって。もう誰も生きてねえ。神様の故郷。ナメック星にもドラゴンボールがあるって話だが、そんなところどうやって行きゃいいんだ。次回ドラゴンボール Z 悪の帝王フリーザ、目覚めろ伝説のスーパーサイヤ人。ずっと遊んでくれよな。